En ese momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Adelante, doctor Isaac. Gracias, doctor Muchado. Buenas tardes. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate del coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las Brigadas Especiales de Amigos de la Salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestra, para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. Como se informó oportunamente el jueves 13 pasado, el, con el objetivo de homologar los semáforos epidemiológicos estatal y federal, será hasta la próxima semana, el jueves 27, cuando se actualicen los semáforos y se determine el nivel de apertura económica. Ahora el semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook y la aplicación MediTalk para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, Personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, que si presentan fiebre, cansancio o tos seca, deben de acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este jueves 20 de agosto. 10.581 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 227 nuevos contagios de coronavirus. 111 en Mérida, 40 en Valladolid, 16 en Tizimín, 7 en Canacín, Teabo y Ticul, 6 en Tecash, 5 en Progreso, 4 en Motul, 3 en Chemash y Tinum, 1, 2 en Muna, San Felipe, Sucacab y 1 en Aquil, Chapab, San, Jomún, Junugma, Maní, Mocochá, Oshkushkab, Tequit, Tetis, Humán y Yashkaba. En total, ya son 13352 casos positivos, 141 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 7291 personas contagiadas de coronavirus, de los cuales 1793 viven en la zona norte, 2019 en la zona oriente, 744 en la zona centro, 1135 en la zona sur y 1600 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 25 fallecimientos. Se trata de 14 hombres y 11 mujeres, con un rango de edad de 1 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad, tabaquismo, EPOC, asma y cardiopatía. 12 de ellos residían en Mérida, 2 en Ábala, 2 en Motul, 2 en Valladolid y 1 en Acanque, Celestún y Chochola, Sin Santún, Muna y Humán. En total, son 1.769 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 502 se encuentran estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán y presentan síntomas leves. 500 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados aún en la espera de un diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 99 años. Ese es el panorama del día de hoy, doctor. Gracias, doctor Isaac. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.